¿Qué tal, mis estimados amigos Extreme Basers? Espero que se encuentren de lo mejor. Muchas gracias por el apoyo que dejaron en el anterior video. Y como lo prometido es deuda, ahora sí vamos a poner a estos pequeñines en acción. Primero, pues por supuesto, lo que vamos a realizar es la instalación de los pequeñines. Y a continuación les voy a explicar cómo es que los vamos a instalar. Así es que comencemos. Bien, la instalación que vamos a realizar es una instalación en serie paralelo, lo que quiere decir que vamos a conectar el positivo de este pequeñín con el negativo de este otro, y posteriormente el negativo y positivo lo vamos a sacar hacia el conector, lo cual pues estos dos juntos nos van a quedar a 8 ohms, y pues así lo vamos a hacer por pares, amigos. Nos va a quedar a 8, este otro par a 8, y después vamos a conectarlos en paralelo para que así ambas conexiones a 8 ohms nos bajen a 4 ohms. Así es que comencemos. Vamos a utilizar este cable calibre 16, 100% de cobre para los pequeñitos, y vamos a hacer el primer puente. Más o menos con esta cantidad de cable me parece perfecto. Vamos a pelarlo para poner su terminal tipo custom. Listo. Ocupar una de las pequeñitas para el negativo y una de las grandes para el positivo. Y por supuesto también sus aislantes. Ahora vamos a ponerla aquí. Bueno, queda un poco floja. Es el detalle con estas terminales tipo Fastom. Hay que apretarlas bien para evitar que haya falsos contactos. Tal vez varios me dirán que estaría mejor que la soldara, y pues sí, amigos, pero pues más adelante quiero mejorar el cajoncito, hacerle su acabado estético más que nada, y tengo que quitarlos nuevamente. Aquí, como pueden observar, conecté la positiva y este mismo cable va a ir al negativo de nuestro otro pequeñín. Este sí entró más forzado y ahí lo tenemos, amigos. Ahora vamos a sacar otros dos cables, uno de negativo y otro del positivo, que esos ahora sí ya van a ir hacia el conector. Y vamos a dejarlo sobradito. Ahí está perfecto. Voy a conectar el negativo. Y en este el positivo. Y listo, amigos, prácticamente ahí ya quedó nuestra primera conexión, y así voy a realizar lo mismo con los siguientes pequeñines. Listo, como pueden observar, ya quedaron instalados nuestros 8 mini. Ahora lo que vamos a hacer es ponerle el conector. Aquí vamos a comprobar, amigos, que esté todo funcionando correctamente. Como pueden observar, ahí está un par, y este otro cable es del otro par. Ahora lo que vamos a realizar es una
conexión en paralelo, solamente más con más y menos con menos, así de sencillo. Y vamos a ponerle nuestra terminal de cobre, como pueden observar, amigos, ahí entra con todo y el aislante. Vamos a dejarlas bien ponchadas, amigos. Listo, ahí quedó. Ahora cada cable de estos, amigos, está a 4 ohms. Vamos a ponerle ahora su termofit. Ahora vamos a ponerle sus conectores, que son de latón, que es una aleación de cobre y zinc. Y pues han salido bastante buenos, amigos. Listo, ahí quedaron bien apretadas nuestras terminales. Y ahora voy a realizar lo mismo del otro lado. Como varios ya sabrán, en mi automóvil tengo un amplificador de la marca Zion de 5000 watts RMS, lo cual pues es muchísimo para estos pequeñines. Por lo que pues voy a instalar este amplificador que en lo particular me encanta y es un MTX TH1200.1, lo cual también va a ser mucho para estos 8 pequeños, pero pues pienso que va a sonar bastante bien y se puede ajustar con base a la potencia de los mini subwoofers sin problema. Como van a estar a 4 ohms cada 4 subwoofers, en total van a bajar a 2 ohms y el amplificador nos va a entregar una potencia de 800 watts RMS aproximadamente, y cada mini subwoofer soporta aproximadamente de 40 a 60 watts RMS más o menos, amigos, por lo que en total los 8 mini subwoofers van a soportar aproximadamente 320 watts RMS. Así es que sin más, acompáñenme al automóvil a poner este cajoncito y este amplificador. Y bien, amigos, aquí nos encontramos en el automóvil. Aquí está el amplificador Zion, como pueden observar, con su doble entrada de corriente y tierra. Por supuesto, en el otro amplificador solamente vamos a ocupar una tierra y una corriente, por lo que vamos a encintar los que no necesitemos. Así es que pues voy a comenzar a quitar la tierra. Listo, ya aflojé estas, pero debido al que el cable está muy pequeño, tengo que quitar el amplificador, amigos. Y también algo que estoy pensando es que voy a tener que agregar nuevos tramos de cable, ya que el otro amplificador tiene la entrada de corriente de la parte de abajo, por lo que tendré que poner unos tramos de cable aún más largos. Veremos a ver qué tal nos queda, amigos. Está repesado este amplificador. Y ahí está, amigos. Ahora sí, en este espacio voy a poner el amplificador MTX, pero se me hace que el día de mañana, porque pues ahorita pues ya se nos hizo de noche. Así es que ahorita nos vemos. Bien, amigos, ahora lo que voy a realizar es quitar nuestra anterior instalación que iba hacia el amplificador Zion, ya que pues ahorita no nos va a servir de nada. Y pues voy a poner otros cables para el amplificador MTX. Así es que pues vamos a quitar estos cables.
ya los había aflojado previamente con la llave, amigos, porque pues aún seguían muy apretados los tornillos. Y bien, amigos, como pueden observar, ya instalé el amplificador para que no se hiciera muy largo este video. Ahorita pues ya nada más lo que me falta es conectar los mini al amplificador. Y pues ahora sí, amigos, vamos a ver qué son capaces de hacer estos 8 mini subwoofers de 4 pulgadas. Miren nada más su tamañito. Al parecer van a sonar bastante bien. Ahorita, pues la instalación que realizamos en el amplificador fue una instalación en paralelo. Están a una impedancia de 2 ohms. Aún no he ajustado el amplificador, pero ahorita, pues mientras el low pass filter... lo voy a poner aproximadamente a unos 90 Hz debido a la entonación del cajón. Y posteriormente voy a ajustar también la ganancia. Bien, amigos, aquí ya nos dirigimos al lugar donde hacemos demos. Y por lo que voy escuchando va a sonar bastante bien, estos pequeñines. Se ve que sí se van a defender bien. Vamos a ver si sí es cierto. Nos encontramos aquí donde me gusta sacar demos porque pues prácticamente no hay nadie. Solo vino esta palomita a ver qué tal se escuchan los pequeñines. Y pues aquí no nos van a decir nada de que le bajemos a la música o cosas por el estilo. Pero pues ahí están los pequeñines ya funcionando sin ningún problema. Ya ajusté el amplificador. No lo ajusté muy bien, amigos. Solamente ajusté el low pass filter para que estuviera con base a la entonación del cajón y también pues que se escuchara equilibrado con los medios. Así es que voy a tener cuidado de no subirle de más porque pues ahorita el amplificador está dando lo doble de potencia que soportan estos minis. Y pues sin más, vamos a poner música. Les recuerdo, porque pues varios me dicen que por la música que ponga mejor música. Y pues pongo este tipo de música, amigos, porque es música sin copyright, ya que si no pues salen los videos luego sin audio y pues eso pues no es divertido. Así es que pues vamos a poner estas canciones a ver qué tal suena con ellas. Y pues sin más, ahora sí comencemos con este demo, amigos. Vamos a poner esta otra que sigue. Vamos a ver ahora sí, amigos, cómo suenan esos mini. Tanto tiempo de espera, a ver si valió la pena. Vamos a subirle con cuidadito. Ah, por cierto, amigos, como ya saben, les recomiendo que se pongan audífonos para que puedan apreciar la presencia del bajo de los pequeñines. Y pues ahí primeras impresiones, amigos, ya se me estaba pasando un poco el volumen. Les digo que tengo que ajustar mejor el amplificador, pero primeras impresiones, suenan duro los pequeñines. Como pueden observar, hasta se mueve un poco el parabrisas. Ahora sí que sí, sí me gustaron hasta ahorita, amigos. Vamos a ver cómo suenan fuera. Observar, amigos, se mueve la carrocería y eso que, como sabrán, ya está insonorizado.
si tienen la potencia para moverlo. Vamos a alejarnos. Aquí en persona, pues sí se alcanza a apreciar el bajo. Ya veremos en la cámara. Hasta ahorita muy bien con esos pequeñines. Que mueven estos 8 pequeñines. Y pues bueno amigos, ahí ya lo pudieron escuchar, como pueden apreciar suenan bastante bien para el tamañito que tienen de 4 pulgadas cada uno, que bueno pues son 8, pero pues pareciera que ya tuviera un subwoofer grande. Y además la potencia que estamos manejando, cada mini soporta aproximadamente una potencia de 40-60 watts RMS, estamos manejando aproximadamente 320 watts RMS y pues con base al tamaño del pequeñín, más considerando la potencia que también es poca, suena bastante bien, a mi opinión particular. Y no suena un bajo muy seco, que es el detalle que tenía con los Rock Series de 6.5 pulgadas, que daban el bajo, se escuchaba duro, pero daba el bajo muy seco. En estos, a pesar de que puse el cajón en 45 Hz, no suena, bueno, aparte el de los otros Rock Series me parece que estaba más alto, creo, no recuerdo bien, pero a pesar de que está a 45 Hz, suena bastante bien, suenan bajos algo profundos. Pienso que si bajo más la frecuencia puedo hacer que suene el bajo más profundo, más expansivo, pero pues aún así para todo tipo de música está excelente. Y pues de hecho también amigos, los quería checar antes de darle el acabado final a este cajoncito, porque pues en mi cajuela traigo algo de espacio, se los voy a mostrar. Como pueden observar, aquí en la cajuela tenemos aún bastante espacio para poder meter más mini. De hecho les menciono que también quería checarlo antes de darle su acabado final, porque dije, si me gusta, me gustaría poner más pequeñines de estos. Tan solo aquí donde puse el refuerzo, aquí cabe otro parcito, más los que entren hacia acá. Y probablemente nos entren
tal vez hasta unos 20 amigos, que es prácticamente lo máximo que, bueno, se va a acercar a la potencia que da el amplificador, lo cual estoy pensando muy seriamente. ¿Y qué les parece, amigos, si este video llega a 3000 likes? Realizamos el proyecto de 20 pequeñines de esto. Así va a sonar súper rudo. Ahorita pues sí suena bien, amigos. Está agradable y se siente bien la presencia del bajo. Pero con 20 amigos ha de ser otra onda. Y ya sé que varios en los comentarios me van a estar diciendo, como para qué vas a meter muchos pequeñines de estos si puedes meter solamente un subwoofer de 15 o de 12. Y pues solamente para experimentar con estos pequeñines. Ya varios saben que pude lograr que pusieran nuestro logo del canal, y por eso me gusta, amigos, que podamos andarlos mostrando así todos los pequeñines, lo que pueden hacer. Porque pues en sí, si yo quisiera nada más un bajo fuerte, bajo los pequeñines, pongo el subwoofer rudo y el subwoofer ruso, y pues con eso tengo, ¿no? Pero pues ya que pudimos ponerle nuestro logo del canal a los pequeñines, pues pienso que es un buen pretexto, amigos, para traer muchos pequeñines juntos. Ya que pues varios me han dicho que pues con este tamaño no se supone que son para que ahorrar espacio y todo eso. Y pues por supuesto que tienen razón, ya que por ejemplo aquí, si yo quisiera ahorrar espacio, pues solamente haría una hilera. De hecho, desde aquí, amigos, hago la batería más hacia acá, que solamente entrara una línea de subwoofers y entrarían aproximadamente, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 pequeñines. Y pues me queda todo esto de espacio, pero en lo particular pues ese no es mi objetivo. Obviamente mi objetivo ahorita es poder mostrar qué tal se desempeñan estos pequeñines. Y por supuesto, si alguien los quiere para lugares muy reducidos, pueden poner 5 o 6 sin ningún problema, y les va a ahorrar mucho espacio a comparación que pusieran pues otro tipo de subwoofers. Y además que pues no cualquiera anda con este tipo de subwoofers de 4 pulgadas. Esto es igual lo que más me llama la atención, amigos, que no cualquiera va a tener pequeñines de este tamaño en su automóvil. No es un bajo desagradable, de hecho pues escucha de buena calidad. Y la verdad pues sí, me gustaron estos pequeñines para seguirlos pidiendo. Y si alguno de ustedes les interesa un pequeñín de estos, en la descripción del video les dejo el link. También tenemos También voy a diseñar más cajoncitos. Tengo el diseño con un subwoofer. Ahorita pues voy a diseñar el cajón con dos, que de hecho ya me pidieron uno. Y pues este de 8 pequeñines probablemente también lo venda para realizar el otro, donde vamos a poner 20. Si es que les gusta este tipo de videos. Y también, ¿qué les parece que si este video llega a los 3500 likes, una meta fácil, vamos a rifar un pequeñito de estos para que pues alguno de ustedes se lo lleve hasta la puerta de su casa? Y pues bueno, amigos, muchas gracias por ver, un saludo a todos, gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo video con más AudioCar. Adiós.